Dale like en los próximos 3,5 segundos y no te pasará esto. ¿Qué pasa, gente? En esta ocasión he tenido muchísima, pero que muchísima suerte de haber podido grabar esta partida al completo. Y ustedes también habéis tenido muchísima suerte de poder ver lo que yo he visto y por eso la he querido traer. La verdad que es bastante espectacular cómo se puede subir a heroico aquí en la jungla. Y con esto de la jungla no quiero que os molestéis porque no estoy llamando a nadie mono, ni muchísimo menos. Evidentemente el primer mono aquí soy yo, ¿vale? Así que por favor no tomárselo mal, que simplemente lo llamo la jungla porque es una locura subir aquí a heroico y ahora vais a ver el porqué. Vais a ver el porqué de todos los consejos que yo doy en todos mis vídeos, pero siempre mis vídeos los traigo desde mi punto de vista. Y en esta ocasión también será así, será desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de otros jugadores, ¿vale? Entonces vamos a poder ver y poder espestear toda una partida completa y os voy a decir exactamente cuáles son los trucos y las técnicas que usan los heroicos para llegar a heroico. Si no haces estos trucos o estas técnicas, gente, es totalmente imposible subir a heroico en la jungla. Eso es lo que os quiero decir. Así que por eso os digo que he tenido muchísima suerte de grabar esta partida al completo y de que ustedes la podáis ver. Así que espero que la veáis hasta el final. Si tienes problemas en el caso de subir a heroico, seguramente será porque no estés haciendo algo de lo que va a salir en esta partida al completo. Así que como estáis viendo, lo primero que he hecho, como ya os dije en mis vídeos anteriores, en los sitios, en la ruta donde yo caigo, ¿vale? Pues este es uno de los sitios seguros donde se puede caer en el mapa de Bermudas. Como estáis viendo, pues ya han muerto 10 personas y yo no tengo a nadie cerca. Sí que sé que ha caído uno en las torres esas, porque estaba cayendo uno conmigo y en esa torre, pues sé que había caído una persona. Entonces, pues tengo que estar bastante pendiente de si alguien viene por esa zona o no, simplemente, ¿vale? No tengo que prestarle muchísima más atención, ya que estoy aquí en lo alto del puente. Aquí nadie puede subir, solo y exclusivamente puede subir alguien que venga de 1000. Que seguramente esté en 1000 looteando, o alguien que venga de ahí atrás. Pero me pasa una cosa muy curiosa aquí, que es que, como estáis viendo, al girar la cámara, al hacer el 180 grados y poder mirar a la espalda, pues como que me salen mucho los botones de navegación de mi propio celular, ¿vale? Entonces por eso entro aquí en el Game Turbo que tiene Xiaomi, en el cual se puede reducir esos espacios que tienen en las esquinas para que tú cuando toques en las esquinas pues no te salgan esos botones de navegación, estos que estáis viendo alrededor de la pantalla, que son bastante incómodos. Entonces pues reinicié lo que sería la aplicación, los propios ajustes, porque a veces pues que cuesta mucho trabajo y salen muchísimas veces los botones de navegación. Eso simplemente lo traen los Xiaomi, bueno. Pero aquí justo me encontré al primer jugador. Mirar, gente, el jugador que os dije que venía de la torre, o el jugador que os dije que estaba en la torre, mirar hacia dónde se dirigía, ¿vale? Él era imposible que me podía ver, porque si le dais al vídeo para atrás, vais a ver que el camión que hay ahí enfrente pues tapa la visión de cuando entro yo aquí, en estos camiones azules, en estos bidones azules. Entonces, él no venía aquí porque me había visto a mí. Él venía aquí a campear, gente. Justo a la esquina donde yo me había puesto a campear. Bueno, yo no me estaba poniendo a campear, yo estaba cambiando los ajustes del Game Turbo. Pero él venía exactamente aquí, así que aquí vemos la primera prueba de cómo son los jugadores aquí en Estados Unidos, ¿vale? Que no he dicho la región antes, pero es en Estados Unidos. Ya sabéis que yo siempre juego en Europa. Y me he propuesto el hecho de subir aquí en Estados Unidos. Y sí que es verdad que la manera de subir en Estados Unidos es totalmente diferente, aunque se pueden aplicar perfectamente todos mis consejos y mis trucos, ¿vale? Si haces exactamente todo lo que yo digo en mis vídeos, pues lo puedes hacer aquí, ya que vamos a ver que uno de los jugadores pues lo hace exactamente todo lo que yo digo, que parece que hubiera visto todos mis vídeos al completo. Y ahora es cuando viene la parte fuerte del vídeo, gente. Ahora es cuando viene lo curioso del vídeo, ¿vale? Cuando yo empiezo a ruchear a un jugador, que vamos a ver cuál es la forma que tiene cuando tú empiezas a ruchear a alguien, bueno, cuando intentas matar a alguien, ¿vale? Como sería mi caso aquí. Mirad, gente, el tiempo que duro. Me ha levantado la mira con la M60 y tenía como una especie de truquito, que ahora vamos a ver, que hace una especie de truquito, o simplemente que sabes levantar la mira bien. Pero cuando lo veis, pues me baja de una, gente. ¿Vale? Esto es lo que yo digo que pasa aquí, que hay muchísimos jugadores buenos, muchísimos jugadores espalderos y muchísimos jugadores que simplemente se dedican a campear, pero que son bastante buenos, que tienen muy buenas armas. Armas que te matan de una. Aquí estáis viendo que le estoy acelerando bastante, porque no tiene sentido porque le estaba looteando ahí simplemente. Pero aquí él se encuentra con otro jugador, gente, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando un jugador ruchea a otro en esta región, ¿vale? Estamos hablando que estamos en Estados Unidos.
supongo que pasa exactamente lo mismo en la región del sur, ¿vale? Nunca me he propuesto subir en la región del sur, pero muchísimos me han dicho que es exactamente igual. Porque muchos piensan también que en Estados Unidos la gente son peores que en el sur. Piensan que en el sur es donde hay mejor nivel. Pero mirad, gente, lo vuelve a matar de una. Estáis viendo, le ha levantado la mira de una. Pero el otro jugador, que tenía la VSS, tenía una buena arma y una buena ubicación, también lo ha matado, gente. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os quiero decir. Los dos jugadores que se han matado, tanto el que me ha matado a mí como el que ha matado a Manucho en ese caso, los dos jugadores son bastante buenos, los dos. Pero uno tenía un estilo de juego y otro tenía otro, ¿vale? Entonces, estamos viendo que el estilo de juego, si tú rucheas a los jugadores, como los demás son bastante buenos, pues si no es con el que estás creando el PvP, la persona que te mata, va a ser otra persona que esté espaldeando o que esté escondida. Mira, aquí vamos a ver que después de que murieron ellos dos, pues me pusieron a espestear pues, a este jugador, ya que como murieron los dos, pues no murió, no pude espestear al jugador que había matado uno al otro. Para que veáis, gente, que todos ellos perdieron puntos. Los que hemos visto hasta el momento, todos han perdido puntos. Da igual si tú has jugado intentando campear, como fue el jugador que vino hacia mí y que me encontró a mí allí, y él pensaría que yo estaría campeando, evidentemente. Él lo pensaría, él no sabe lo que yo estoy haciendo allí, así que él pensaría que yo estaba campeando. Pero seguramente que le daría igual porque él iba también a campear. Después estáis viendo que hemos visto al otro jugador que ha ido directamente a buscar a un jugador que le ha disparado y han muerto los dos, gente, para que estáis viendo. Por muy bueno que tú seas en Free Fire, te matan de una, muy rápido, y sobre todo en esta región, por lo que os digo, porque entre que sois bastante buenos y que tenéis unas armas muy, pero que muy buenas, porque las armas son brutales, matan de una, encima no os dejáis matar, siempre estáis bastante escondidos. Como estamos viendo a este jugador, una vez que lo espesteamos, pues no duda en mantenerse en una casa todo el tiempo que haga falta, gente. No duda ni un segundo. Como estáis viendo, solo lleva una kill, ¿vale? El jugador que me mató a mí también llevaba una kill, y el jugador al que mataron al otro, pues no llevaría ninguna kill y murió. O sea, le darían esa kill, pero como murió directamente antes de que le pudieran contar la kill, pues tampoco le contó la kill. Este jugador simplemente lo que se está haciendo es moverse de manera inteligente. Es exactamente a este jugador en el que quiero que os fijéis y que prestéis muchísima atención. La verdad que no tengo el placer de conocerlo, pero hace una partida perfecta. Y hace una partida perfecta sin matar a nadie, básicamente. Como estáis viendo, aquí le estaban disparando desde la garita a alguien que estaba escondido en la garita, pero imaginarse qué es lo que va a hacer este jugador. Pues se va a meter en zona directamente, como yo digo muchísimas veces que tenéis que hacer una, porque ya están las zonas bastante avanzadas. Pues directamente lo que se va a meter en zona y se va a meter dentro de una casa. Otra vez a campear. Este es el sistema que existe aquí en Free Fire, en esta región, gente. No sé si os habréis dado cuenta, pero hay un jugador que está matando bastante, que se llama El Chino. No sé si será El Chino RB, el chino el conocido, o será otro jugador. Pero sí que es verdad que está matando muchísimo, ¿vale? Creo que será el único jugador que se dedica a ruchear a personas. Todos los demás jugadores, evidentemente, como estáis viendo, que tardan muchísimo, pero que muchísimo en morir, pues no ruchean a nadie. Todos los demás jugadores, como vais a ver ahora, se mantienen cada uno en su propia casa, cada uno intentando aprovechar el bug, intentar que alguien se esté disparando, alguien esté matándose, y él intentar espaldear para intentar hacerse esa kill. Y como estáis viendo, como buen campero, mirar que hay allí dos personas juntas, que no sabemos si estaban haciendo team o no estaban haciendo team, pero había dos personas juntas y él, esta persona que se dio cuenta de que aquí arriba, en esta casa, no había nadie porque el UAV no marcaba a nadie, pues vuelve a venirse para la casa y vuelve a campear. Gente, mirar que simplemente lleva una kill. Ya sabéis que mucho me decís que mi estilo de juego es campero, ¿vale? Pero no es que sea mi estilo de juego campero, es que es así exactamente como se tiene que jugar. Si quieres, subir a heroico. Si no, ya os lo he dicho en el vídeo anterior que a este, ya os lo comenté, que si tú vas buscando a los jugadores, pues te va a ser muy difícil subir a heroico porque ya te digo que los jugadores son bastante buenos cuando llegas a un rango alto. Entonces, pues no sirve de nada. Así que él se sigue manteniendo aquí en la casa, gente. Intenta matar a uno, intenta matar a otro. Ya vamos a estar en el final de la partida y aquí es cuando viene el plato fuerte. Esto no os lo podéis perder, gente, porque ahora es cuando viene el plato fuerte. Sé que muchísimos que llegáis al final de la partida sabéis qué pasa estas cosas al final de la partida, pero los que no estáis acostumbrados a llegar al final de la partida en rangos altos, os vais a dar cuenta cómo funciona Free Fire, cómo funciona clasificatoria en rangos altos jugando en la jungla, gente. Esto pasa casi en cualquier región. La verdad es que cuando ya juegas en rangos altos, pues pasa casi en cualquier región. La gente son muy inteligentes jugando, son muy buenas y no se dejan matar, ¿vale? Simplemente mueres si tienes un descuido, o si no tienes tus sentidos puestos a 100%, o estás campeando de una manera equivocada. Porque ya sabéis que encima hay forma de campear. Si es que a esto lo llamáis campear, ¿vale, gente?
que muchísima gente llama a campear a no tener armas, no tener nada, esconderse de los jugadores, evitar a todo tipo de jugadores. Y en esta ocasión, por ejemplo, este jugador está evitando a los jugadores, pero cuando tiene la oportunidad, cuando intenta tener la oportunidad, pues intenta matarlo, ¿vale? Pues es evidente, ya está al final de la partida, ya necesita hacerse mínimo 2 kills más para que te dé los 10 puntos de puntuaje de batalla. Ya sabéis que no hace falta hacerse más kills, gente. Que si tú simplemente te haces 3 kills, pues ya tienes conseguido esos 10 puntos. Ya todo lo demás es el top, es aguantar, posición. Si quieres entender esto, pues vas a llegar a heroico. Si no quieres entender esto y te dejas llevar por los comentarios que hace muchísima gente, que tú tienes que entrar en una partida en clasificatoria y buscar a todos los jugadores e intentar matar a todos los jugadores, pues bueno, pues es una decisión que está en ti, pero seguramente te vaya a costar muchísimo tiempo subir a heroico. Mira, esta persona, como habéis escuchado, ve que tiene a alguien detrás del muro y vuelve a retroceder para atrás. Como estáis viendo, está en campo abierto, pero lo vais a ver que tiene parada de glow y por eso juega bastante bien, la verdad, es que es bastante inteligente, aunque no lo veáis que tenga unos movimientos súper brutales, que no es el jugador más rápido, que lleva el arma en la mano, que eso es otra, que muchísimas veces decís que no lleva el arma en la mano, o sí, a veces sí que es necesario llevar el arma en la mano por si te van a disparar, otras veces no, evidentemente, por si necesitas correr. Pero gente, ahora exactamente es cuando viene el plato fuerte, ahora es cuando ya está aquí. Estáis viendo que, como no ha usado ninguna pared glow, esta persona siempre ha estado dentro de una casa, se mantenía perfectamente, pues ahora tiene todos los recursos posibles para poder ganar la partida. ¿Pero ustedes pensáis que va a ganar la partida, gente? Es lo que os he dicho antes, sé que muchísimos ya habéis llegado al final de las partidas y sabéis cómo funcionan los finales de partida y lo complicado que es ganar una partida. No siempre gana el mejor. Por lo general, no gana siempre el mejor, de hecho. Aquí estáis viendo que este jugador, pues, entre que era bastante inteligente a la hora de moverse y que daba precisos en la cabeza, pues la verdad es que a mí me iba gustando muchísimo, pero sabía cómo iba a acabar esto, gente. El jugador que ruchea es jugador que está muerto. Si lo haces al final de la partida, pues puedes tener que tener la suerte de ganar la partida, pero ya os lo digo yo, gente, que el jugador que ruchea es jugador que muere. Ya habéis visto que el chino acaba de morir, había rucheado a toda la partida, y cuando ya quedan zonas pequeñas, pues es imposible. Y ahora este jugador intenta ruchear a esta persona. ¿Y qué le pasa? Que muere. ¿Pero qué le pasa a la otra persona? Que también muere. ¿Quién gana la partida, gente? Pues gana la partida la persona que mejor se ha mantenido al margen de todo tipo de batalla, la que ha aguantado hasta el final, y al final se ha hecho las 2 kills, tanto una como otra. Simplemente al final de la partida. Se ha llevado sus puntos por el top 1, por haber ganado la partida, y se ha llevado sus puntos por haber hecho 2 kills. Debería haberse hecho una kill más, pero para que veáis, gente, que solo, así, solo y únicamente así, es como podrás subir a heroico. Si juegas en la región de Estados Unidos o en la región del sur. Si juegas en Europa, la verdad es que los jugadores son un poco más distraídos, y la verdad es que en Europa sí que va la gente un poco más a matarse. Campean, claro que sí, porque campean muchos, pero no campean todos los jugadores de la partida. Y tampoco tenemos tan buenas armas allí en Europa como tenéis aquí en el sur o en Estados Unidos. Aquí casi que regalan las armas y allí pues cuesta muchísimo trabajo y cuestan muchísimos diamantes. Así que nada, gente, esto ha sido todo. Espero que os sirva la lección de muchísimo. Espero que no le echéis cuenta a esos comentarios que tanto dicen que tienes que ser el más pro y matar a toda la partida y dar tiros en la cabeza por doquier. Y poquito más. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues te invito a darle un like. Si eres nuevo en el canal, pues como siempre te digo, te invito a suscribirte, ya que sois muchísimos los que veis mis vídeos, pero todavía no estáis suscritos. Y si te gustó a ti, pues te invito a que lo compartas con algún amigo tuyo, ya que seguramente también a él le interese muchísimo este tema. Y sin más te dejo, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!